Registrado entonces en estas últimas horas aquí en esta dirección se registra este hecho, como usted mencionaba, caratulado supuesta estafa en este caso, el cual el día de ayer, horas 23:30 aproximadamente, se recibe este escrito por parte de esta señora de 72 años de edad, jubilada la misma, como usted menciona, en inmediaciones de Comisaría Cuarta, domiciliada en el barrio de Yapeyú, quien redacta en este caso que a horas 19:10 aproximadamente había recibido a través de la aplicación WhatsApp un mensaje proveniente de un perfil, en este caso con el logo de la empresa Desechet, la cual le ofrecía un subsidio, a la cual la misma mantiene un diálogo en primera instancia, donde le solicitan que debería la misma bajar a través de la aplicación de Play Store, debería bajar una aplicación llamada Teamweaver, la misma. Tal es así que esta persona accede. Posteriormente, a 21:30 aproximadamente, ya la llaman telefónicamente, se hacen pasar por parte de un empleado de la empresa Desechet, quien le ofrece ayuda a la misma y la guía, obviamente, para continuar con esta estafa, a la cual accede esta señora y allí le guía varios mecanismos y varios pasos que tiene que llevar a cabo, entre ellos también una videollamada que debe hacer, y a la misma le termina pasando varios datos filiatorios. Es con esta información que posteriormente esta mujer puede determinar que habrían hecho un préstamo, o que habían solicitado en realidad un préstamo en el nuevo Banco del Chaco de 8.300.000 pesos, y posteriormente también transferencia de su cuenta o de su caja de ahorro, en la cual tenía 940 mil pesos, haciendo un total de 9.200.000 pesos aproximadamente, en lo que es la misma se damnifica en este caso por parte de estos estafadores. Esta aplicación que esta persona bajó, descargó en su teléfono celular, la misma hace una copia, en este caso exacta, o replica en realidad los movimientos desde el celular de la víctima hacia el celular o un equipo informático del estafador. En este caso se encuentra vinculado y replica, puede observar los movimientos que se llevan a cabo, y es de esta manera que acceder obviamente a cualquier tipo de cuenta, en la cual obviamente terminaron accediendo y posteriormente se terminó dando esta estafa. Obviamente se encuentra trabajando personal policial de la división investigación, y también se puso en conocimiento a la fiscalía interviniente en este caso respecto a lo sucedido, ¿no?